muchachos, ¿cómo está la banda de los Nocopeo? Perritos, el día de hoy vamos a entrevistar a un malabarista, a una persona que se dedica a, parce, el difícil trabajo de estar en los semáforos mostrando su acto y que eso sea remunerado, ¿no? Estuve mirando como por el trayecto que hice hoy, cuál de esos personajes me convencía, me di cuenta de uno y pues vamos a ir a entrevistarlo. Breve, muchacho, estoy aquí con, ¿cómo es tu nombre, bro? Andrés. Andrés. Andrés se dedica a hacer malabares. Estoy en la 68 con... ¿Salgo? ¿Las preguntas? Entonces aquí estoy en la 68 con esta, ¿cuál es, bro? Con 53. ¿Con 53? Él se dedica a esto. ¿Hace cuánto te dedicas a esto, bro? Ya unos añitos, ya por ahí que 4, 3. Cuatro, tres años. ¿En qué momento descubriste todo esto del malabarismo? En el momento que observo, cuando estaba pequeño creía que era difícil, ¿sí? Sí. Pero entonces observo a un compañero que comenzó con la práctica y pues me nace el interés pues con el compañero de aprender. Él ya tenía algunas bases. Sí. Y ahí nació el interés, ahí nació y pues desde ahí le estoy practicando. Pero bueno, chimba. Sí, sí, es un proceso porque pues uno comienza con cosas básicas, ya a medida que la persona va practicando, pues puede agregar cosas un poquito diferentes para que la gente le guste. Sí, ¿dirías que es algo de mucha técnica o de práctica o ambas? Ambas, claro. Ambas porque mediante la práctica se crea la técnica, uno se vuelve más técnico pues practicando. Sí. Y más cuando se hace equilibrio y malabar a la vez, pues entonces es un poquito más complicado. No, es que ahorita ustedes pillan y es un acto chimba, la verdad. Yo lo vi desde allá y yo, perro, qué chimba, lo vi en severo, güey, con cuchillos y maricadas y severo. Yo la verdad sí me considero muy amotro en todo, güey. Yo siento que para esto no estaría hecho, güey. No, pero todo el mundo piensa eso, yo también lo pensaba. Sí. La demora es practicar y la fuerza, la constancia que la persona le meta. Si uno comienza dándole duro, uno aprende las cosas básicas en un momentico, pero pues si uno comienza con la pereza, pues baila. Sí, claro. También es como de la disciplina y de lo que usted crea, ¿no? De lo sí, que claro, usted le meta, sí. Le meter la ficha. Pero chimba, parce, severo. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cuánto te haces al día, weón? Si te va bien. Sí. No, eso... ¿Cuánto me hago al día? Eso es variado. ¿Varía mucho? Sí, varía mucho por cuestiones de climatológicas. Digamos, por ejemplo, un día después de un puente festivo es complicado, la gente está pelada y está, ¿sí?, y no quiere ver un malabarista en el semáforo. Los lunes también son un poquito como fuertes porque comenzamos la semana y la gente está un poquito, se farrió la plata el sábado, sí. Entonces hay días buenos, hay días suaves, nunca malos. Malos no, nunca. Malos nunca, no. Pero bueno, chimba escuchar eso. Y... Vamos a ver, ¿lo vas a hacer ahí pero o...? Pero no, porque es que está perro, no hay carro. Sí, no hay carro. Y digamos, en promedio, ¿cuánto te haces? Si te va bien, por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que estés? Perro, me he hecho tanto. Esas son preguntas que no se responden. No, no hay respuesta. No hay respuesta. Listo. Sí. Si ni siquiera me puedes dar un promedio. Pues uno sale a camellar a hacerse, digamos... Eso es relacionado con el show que la persona haga. Sí. Si hacemos algo un poquito diferente a lo que se hace normal en los semáforos, pues uno sale, por ejemplo, yo salgo hoy a trabajar a hacerme más de un día laboral. Sí. A lo que cuesta un día laboral, entonces voy a hacerme más de un día laboral. A veces son 2 días que se hace una, hay veces que uno no se hace ni lo de un día laboral. Pero sí, siempre se hace. Siempre ahí salgo. Sí. Pero bueno, chimba. Y este acto que tienes, ¿cuánto tiempo llevas perfeccionándolo? ¿Hace cuánto lo estás haciendo? Este ya llevo como... Más que yo creo que por ahí son unos 5 años, güey, malabareando. ¿5 años? Mentí, sí, creo que por ahí unos 5 años, de 4.5 a 5, porque en este llevo como... Voy para un año y unos meses con sí. Este truquito. Entonces, claro, primero montaba monociclo, hacía otras cuestiones y ya esto me gustó el rolabola, eso se llama rolabola. Sí. Y entonces sí, ya como un año y unos meses. Pero bueno, chimba, weón, chimba. Sí. ¿Y cada cuánto sacas un nuevo acto? Como una nueva técnica. Pues eso, pues por ejemplo, cuando uno viene a trabajar en el semáforo, básicamente a veces uno utiliza el semáforo para practicar o para pues trabajar y hacerse lo que uno necesita, sí. Ya me hago entender. Entonces la mayoría de gente pues en el semáforo pues muestra
lo que uno ya tiene muy, muy pulido, sí, pues para que a la gente le guste más, digamos, que no se le caigan tanto los objetos. Sí. Entonces eso es lo que le gusta a la gente, toca trabajar para la gente. Entonces, por ejemplo, si un juguete se cae bastante en el momento del semáforo, pues hay gente que, pero lo dejó caer, sí, practique más. Entonces la mayoría de gente muestra en el semáforo lo que ya se tiene bien pulidito, pues para que a uno le vaya bien. Ah, bueno. Y otra pregunta, yo tengo un amigo que también es así, se le gusta todo esto del circo, weón, y eso. Y él ha viajado resto, weón. Ese hijo de se ha conocido toda Latinoamérica a punta de esto, marica. En esto y aquello, haciendo muchas cosas. ¿Su merced ha viajado? Pero pues solo alcancé a ir a Ecuador porque pues yo hace el año pasado, a mitad, iniciando el año, terminé la universidad, ¿sí? Sí. Entonces pues estaba en el tema estudiando y pues no podía dejarla. ¿Qué carrera terminaste? Administración. ¿Administración de empresas? Sí. Bueno, chimba. Entonces pues estaba pegada ahí a terminar la carrerita. Sí, pero bueno, pero eso, severo. Pero sí, con mentalidad de salir a pegar un viajecito. Es que eso es chimba, weón. Yo también, claro, tengo las ganas de... Yo sí nada haciendo esto, weón. Por ahí vendiendo manillas, marica. Es una mierda, porque yo siento que para esto, yo lo que le digo, no pero soy gente, para esto. Hay gente que han viajado así con los que preparan los videos, ¿no? Pues mostrando, digamos, las cosas turísticas de la ciudad que están visitando, así. Sí, pero digamos para... Yo le he comentado a Andrés ahorita, para uno sacarle lucas a esto, no tiene que tener muchas visitas, weón. Sí, claro. Y por lo menos yo, mis videos tienen, ponle 1200, 1300 visitas. Y eso es poquito, weón. Sí. Eso es poquito. Y se cree que es harto. Ah, uno cree que es harto y dice, oh, perro, le va re bien. No, parce, no, realmente pues, ojalá, no. Pues, comenzando, pues, ¿no? ¿Cuánto sí, no, uno, yo llevo 2 años, 3 años en esto ya. Prácticamente, weón. Y obviamente, ser constante, eso es lo que claro. Me he dado cuenta, ser constante. Y ahorita tengo más ganas de representar lo que es Bogotá, ¿sí? Parce, ¿quién se pone a mirar la historia que está detrás de usted? Usted está aquí en el semáforo. ¿Quién mira la historia del habitante de calle, weón? ¿Quién mira la historia detrás del reciclador? Una vez para 6 de Reyes, y sí. Estuve en un concurso de la policía. Sí. Era un concurso de artistas de que trabajaron en todos los semáforos. Sí. Me lo gané y el fue bonito el comentario que decía el man, el tombo, el policía. El tombo. Decía que son esas personas que están en el semáforo y que uno va en su carro y va estresado y va con los problemas de las empresas y ellos están tratando de buscar su sustento diario, pero también están tratando de alegrarnos a de nosotros como usuarios. Sí. Entonces como es como darle ese valor a las personas que están, porque pararse ahí no es fácil, perro. Pararse en el semáforo delante de toda la gente, delante de toda la estigmatización que se puede generar, entonces es cimente, no hay que creer en ellos. Sí, hay que mostrarles de que usted sea un buen artista, no pasa nada. Pero que sacaron los carros, ¿no? ¿Esta hora es muerta? Sí. ¿Qué horas son, marica? ¿Como las 5? Sí. Sí, es un ratico muerto. Pero o sea, la mejor hora, yo creí que esta hora era muy buena, al revés. No, pues ahorita con el tema de pandemia. Bueno, sí. Oiga, sí, ¿cómo le ha afectado la pandemia? Pues que duré endeudado como todos. Sí. Duré el año pasado, sí, duré varios meses, como 3 meses guardados y ya que me tocó salir. Sí. Claro, parce, no. Qué gonorrea. Sí, claro, como aplausos, perro, aplausos. Cero. Buena, buena esa.
Chimba, diga, suscríbanse. Sí, diga, suscríbanse a este canal, está re bueno. Oigan, muchachos, yo nunca digo esto, pero suscríbanse, suscríbanse al canal. Si les gustó el video, si vieron el video y les gustó, no sé, denle like, comenten, todo eso me ayuda. Y suscríbanse, se verá.